las bondades del ser humano, pero después del ataque al Manchester, la verdad es que hasta me da un poco de vergüenza empezar diciendo que los seres humanos somos la serie de largo, pues voy a ser la serie de largo más cooperativa en el reino animal, en el mundo animal, a pesar de lo que pasó ayer o lo que ha pasado en tantos otros lugares y momentos, ¿no? El caso es que nosotros, a diferencia de otras especies, ayudamos y cooperamos con otros en muy distintas maneras. Somos muy flexibles en nuestras cooperación, en nuestro tipo de cooperación, complejos. La cooperación es ubicua a todos los grupos humanos, a las culturas humanas. Y además es responsable, esa capacidad y motivación por cooperar con los otros, es responsable de los grandes logros del ser humano como especie. Desde la tecnología, que quizás sea el logro menos importante, hasta la cultura, sistemas simbólicos, instituciones sociales, códigos morales, etc. Nada de esto hubiese sido posible si no fuéramos una especie intrínsecamente cooperativa. Y con esto no quiero decir genéticamente cooperativa, ¿vale? Por si me pillan en algo. Entonces, una pregunta que es en la que nos situamos desde... Bueno, no me he presentado, pero bueno, luego me presento. En el que nos situamos desde la psicología comparada es... intentamos abordar cómo y por qué nos hemos convertido en una especie ultra cooperativa. Y una forma de hacerlo, no la única, ya veremos, es intentar reconstruir nuestra evolución humana, ¿no? Y ahí sí que hay cierto consenso con diferentes matices entre distintos autores teóricos que abordan la evolución humana, en que se dieron dos, muy, esto es muy simplista, y a lo mejor ante biólogos no lo haré, no lo pondría así, ¿no? Pero está claro que sí que hubo dos momentos filogenéticos, dos hitos evolutivos en la historia, en la evolución del ser humano, que pueden explicar muy bien por qué nos convertimos en una especie cooperativa. Entonces, brevemente, perdona, me gustaría deciros que si prefiero que me interrumpáis en cualquier momento, yo ajusto la charla, si está permitido. Ajusto la charla, pero como es, a lo mejor es un tema que no estáis más muy familiarizados, pues preferiría. Entonces, lo que sí que parece indicar datos, muchos de ellos reconstruidos, es que hubo algo en la aparición de los primeros homos que cambió en la ecología, que se debe a una proliferación de otras especies primates que competían con nosotros, con los homos, por la comida. Entonces, las otras especies primates eran mucho más ágiles y hábiles que nosotros, podían subir los árboles, coger la fruta, y nosotros nos quedábamos a dos reguillas. Entonces, eso nos obligó, nos forzó a dirigirnos hacia presas más grandes, y eso obligatoriamente suponía contar con otros homos, ¿no? Otros individuos. Entonces nos obligaron, la ecología obligó, forzó a organizarnos en parejas cooperativas para cazar presas grandes. Y lo que identifican estos autores es que en ese primer momento, contexto socioecológico, se parecía mucho a algunos dilemas sociales, no sé si algunos reconocéis el nombre de algunos, como el stag hunt, el hoy gallina o el snowdrift, que son muy parecidos, en el que en realidad estaba en beneficio de todos los individuos cooperar. O sea, no había un gran riesgo ni a ser explotado, ni por tanto al free riding, que no sé cómo se dice en español, yo creo que es una... Sí, eso. Entonces, en realidad, si tú no cooperabas, te quedabas sin comida. Entonces, al final, la única opción disponible para el ser humano era ser colaborativo, mutualista. No me quiero entrar en detalles. Entonces, esta primera situación que yo he llamado de un contexto social relajado, en el que ustedes era un poco probable porque no había esa tentativa, ese incentivo, es cuando nos comenzamos a convertir en especies, en individuos interdependientes. A mí estaba en mi interés que mi pareja de caza, de forrajeo,
estuviese bien, porque sin ella yo no podía cazar. Y entonces esos contextos interdependientes entre los primeros somos también propiciaron la emergencia de motivaciones básicas para compartir con otros, con el otro, información, estados atencionales, por supuesto recursos, etcétera. Es lo que hablábamos ayer, que Tomás se lo había nombrado la intencionalidad compartida, shared intentionality, ¿no? Ahí emergió esa cosa que nos diferencia mucho con otras especies. Tuvimos tanto éxito que dejamos de competir con otras especies y empezamos a competir con nosotros mismos, ya muy temprano, estamos hablando de hace medio millón de años, o sea que... y entonces aumentó la competición dentro de los grupos humanos, de cada grupo, aumentó la competición por ser elegido y elegir las mejores parejas sociales, parejas cooperativas, ¿no? Y además hubo también un aumento increíble de la competición entre grupos humanos. Entonces ahí los contextos sociales, la mayoría de los contextos sociales, evidentemente no todos, se parecían más a lo que nosotros llamamos el juego del prisionero ahora, ¿no? En el que la probabilidad de que el otro se aproveche de tus esfuerzos cooperativos y no hacer nada eran elevados. Entonces aquí se supone, esto es altamente especulativo, cuando se habla de evolución es siempre altamente especulativo, ¿no? Que no podemos echar atrás. Aquí se supone que es, dando respuesta a esa competición cada vez más feroz, los grupos humanos se comenzaron a organizar en torno a normas sociales, a una regulación social que les permitió también crear una entidad de grupo, y esas normas preservaban la cooperación dentro de los grupos, ¿no? Porque sí que hay una relación entre los grupos humanos más cooperativos son los que más éxito que tienen biológico. Obtienen más comida, se reproducen más, bla, 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 bla. No voy a entrar en detalle. Entonces parece ser que comenzamos con un contexto social relajado en el que nos permitió desarrollar una motivación básica para interesarse, disposición a alinearse con el otro de manera genérica, y luego cuando vinieron así situaciones más arriesgadas, jodidas, ya que estábamos preservados con esas capacidades básicas y además añadimos lo que hablamos, bueno, pues esto podríamos hablarnos, reglas culturales, códigos morales, que además nos permitía diferenciarnos de otros grupos, humanos. Entonces, otra forma convergente de entender cómo somos tan cooperativos es mirar qué hacen otras especies. Entonces, de entre todas las especies, la chimpancé es probablemente de las más relevantes por su cercanía filogenética con nosotros. Y esto ya sé que la genética no lo cuenta todo, pero sí que siempre digo, porque resulta bastante chocante, hay más diferencias genéticas entre un chimpancé y un gorila que entre un chimpancé y un ser humano. Evidentemente ahora la epigenética es lo que está de moda, pero también para tomar conciencia de que no somos tan especiales en muchos aspectos. Y de hecho las sociedades de chimpancés son también muy complejas. Y de hecho sí que participan, los estudios observacionales sí que demuestran que participan en actividades que aparentemente son cooperativos, como por ejemplo, estos están patrullando su territorio, entonces se organizan entre varios y defienden y patrullan el territorio, la caza de colobos, que es otro tipo de mono, Consuelo, que eso lo vimos, bueno, con Franz de Waal, que es un experto en ello, el estrangulamiento, o sea, tienen actividades en su repertorio que parecen propiamente cooperativas. No obstante, cuando nos ponemos enfrente de una situación experimental en el laboratorio, para desgracia de los experimentadores, las cosas no parecen tan claras. Los chimpancés no parecen ser capaces de cooperar del mismo modo que habíamos intuido lo hacían en la naturaleza. Entonces, no parecen, por ejemplo, tener en cuenta al otro. En tareas de cooperación,
básicas, ¿no? Como por ejemplo las de tirar, esta es una clásica. Los dos tienen que tirar de unas barras para acercar el bote con comida. O sea, muy básico, estamos hablando de cosas muy básicas a nivel cognitivo, pues no tienen en cuenta al otro. No se comunican tan bien con el otro para coordinarse en una tarea de cooperación. Y desde luego, cuando el riesgo a ser traicionado, aumenta, dejan de cooperar. O sea, cuando frente a un dilema del prisionero, no coopera. Entonces, está claro que estos datos están diciendo que hay diferencias significativas entre cooperación humana y cooperación chimpancé. Sin embargo, no tenemos claro en qué se diferencian ni por qué se diferencian, porque los chimpancés tienen muchas capacidades cognitivas muy parecidas a nosotros. Son capaces de anticipar lo que va a hacer el otro, son capaces de entender lo que está viendo el otro, lo que sabe el otro. O sea, estamos hablando de una especie muy compleja cognitivamente. Bueno, entonces, en este estudio que voy a presentar, me interesa saber, en primer lugar, esta es una cuestión muy básica, si realmente tanto humanos como chimpancés diferencian entre contextos sociales y ajustan su cooperación en función del riesgo de ser explotado. Y para eso, que luego explicaré, utilizo dos dilemas sociales, el dilema del prisionero y el juego de gallina, que luego explicaré un poco, pues, si no los conocéis. Pero sobre todo, a mí lo que me interesa es ver hasta qué punto la cooperación humana del chimpancé es diferente a la humana. O sea, mi objetivo de estudio es la cooperación chimpancé, no la humana. De hecho, a diferencia de otros estudios, yo utilizo a los humanos como grupo control. O sea, para ver hasta qué punto dos tipos de humanos, en específico, actúan como o no como un chimpancé, ¿vale? Entonces, esto muy básicamente, presento dos condiciones intersujeto. Tengo dos grupos de humanos que tienen diferente acceso a la información de sus parejas. Y a mí me interesa saber si la cooperación de un chimpancé se parece a un humano con información muy ruda. No sé, esto no lo diría nunca mis coautores, porque me matan. Pero, en fin, es esto. Si se parece a la de un humano que tiene información constante de su pareja que le permite ajustar su cooperación, o la de humanos sin información, en la que solo tienen acceso, luego detallaré, a lo que han hecho y a lo que han recibido por sus acciones. Los humanos sin información es como si estuviesen jugando casi como una máquina tragaperras, en el que yo doy cooperación y a veces recibo 5 o a veces recibo 0. Ahora lo explico mejor. Bueno, en caso. Vale, entonces, estos son los dos juegos que utilizo y que además todos los sujetos juegan a los dos, o sea, es un diseño intrasujeto. No sé si conocéis el dilema del prisionero. Sí. Y la matriz de pavos. ¿Queréis que? No, vamos a explicarlo. Vamos a explicar, o sea, independientemente de la narrativa del dilema del prisionero, digamos el modelo básico matemático, ¿no? Son dos jugadores y cada uno tiene las dos opciones, cooperar o traicionar. Entonces, si, imagínate, somos el jugador A, yo voy a hacer mis cálculos. Si yo coopero, puedo obtener 3 si el otro coopera, o obtener 0 si el otro traiciona. Y si traiciono, puedo obtener 5 si el otro coopera, o 1 si el otro traiciona. Con lo cual, está en mi interés traicionar, porque obtengo 5, obtengo 1. A diferencia de la cooperación, que es obtendría 3, u obtengo 0. Mi preferencia individual en el juego va a ser traicionar, porque siempre vaya a tener más pago que si coopero. Lo que pasa es que el otro jugador, mi pareja, mi oponente o pareja, va a pensar lo mismo que yo. Con lo cual nos vamos a ver atrapados en el equilibrio de Nash, es decir, en la solución estable, que es los dos nos fastidiamos con uno cada uno. Si vemos los intereses del grupo, si vemos los intereses de la pareja, lo mejor sería que cada uno se cooperase, porque es mucho mejor ganar 3-3 que ganar 1-1. Pero claro, si el otro es listo, se puede beneficiar de mis esfuerzos cooperativos y quedarse con todo el pago.
Entonces, en este caso, el dilema personal siempre es un contexto muy arriesgado y a veces cuesta mucho, incluso entre humanos, que emerja y sobre todo que se establece la cooperación, porque siempre está ahí la tentación de joder al otro, ¿no? Mientras el juego de gallina, que si habéis visto Rebelde sin causa, sí. La de James Dean, que es la carrera, y esto sí que lo voy a hacer con la narrativa, porque es un poco más difícil de explicar, es la carrera de dos coches. Tienen que pasar por un túnel, entonces el que pase por el túnel gana la carrera, pero el problema es que solo cabe uno en el túnel. Entonces, ¿cuál es el peor escenario? Pues que los dos intenten pasar por el túnel y se maten los dos, porque no caben. Entonces, es jugar traición los dos, que en este caso se podría llamar también paloma y halcón, ¿no? Ser los dos halcones. En realidad, lo mejor aquí que puedes hacer es cooperar, ser paloma. Porque, chico, pues obtienes tres u obtienes uno, pero es que no te matas. Entonces, es un contexto más relajado que en el que la cooperación puede ser o es la acción más ventajosa. Sí. Solo que, sí. Bueno, yo lo conocía, iba en directo, ¿no? Entre los dos. Sí. Entonces, ¿qué es lo mejor que, pues, si lo juegas repetidamente, qué es lo mejor que puedes hacer en el juego de gallina? ¿Hola? En realidad lo que mejor que puedes hacer, pero es una estrategia muy compleja, es alternarte con tu pareja halcón paloma. Es decir, yo en el ensayo uno traiciono y luego coopero, y tú al revés. Entonces, 5-1-1-5, 5-1-1-5. Pero la reacción, también hay una solución subóptima que llaman, esto estoy diciendo las palabras de teoría de juegos sin entenderlas muy bien, porque todavía el equilibrio, además, tengo que confesar que me cuesta entenderlo. Una solución subóptima es, bueno, déjate de alternarnos, cooperemos los dos, que por lo menos tenemos tres cada ensayo, ¿vale? Vale, entonces tenemos a estos dos juegos y tenemos a humanos, nuestros dos grupos, ahora explicaré, y nuestros chimpancés, pero claro, van a recibir... Rápidamente, a lo mejor es irnos por una tangente, pero ¿por qué es subóptima si el sí, es que no. Medio sería el no, mismo? Porque eso... ¡Ay, perdón! ¡Uy! Esto la es un dos... De jugar. Perdón, me he equivocado. Claro, es que por los... Sí. Es que nos... Es un dos aquí. Es un dos. Ah, vale. Vale, entonces sí. Vale, sí, perdona. Sí, es un 2. Entonces, claro, cada ensayo, o sea, cada dos ensayos recibe 7. Entonces sí que sería su 2. Claro. Sí. Mientras que cooperando recibe 6. Sí. Bien. Vale, con chimpancés jugamos con comida, que variamos en función de sus preferencias, y con humanos jugamos con euros, con dinero. Entonces, esto es importante porque yo creo que es un esfuerzo que hay que hacer desde la psicología, desde el estudio comparado. Nosotros diseñamos el estudio para chimpancés y luego lo adaptamos para humanos, y no al revés. Entonces, vamos a empezar explicando primero el estudio con chimpancés y luego veré qué alteraciones hemos hecho. Hemos intentado mantener la metodología tan similar, o sea, muy similar. Vale, y aquí me da vergüenza, después de la charla de Ibar, hablar de mis tamaños muestrales, pero para chimpancés, claro, es una buena muestra, tamaño muestral, y de hecho como ya no quedan tantos, a lo mejor en la proporción, son la mitad. Entonces tenemos, en total tenemos 12 chimpancés, que no está mal, y como he dicho, como todos los sujetos pasan por los dos juegos, juegan al dilema del prisionero y al juego del gallina, pues contrabalanceamos el orden, ¿vale? Entonces la mitad empiezan jugando con el dilema del prisionero y la otra mitad con el juego del gallina, y esto es así para nuestros tres grupos, ¿vale? Entonces, no sé si habéis entendido bien la diferencia que tenemos, o queréis que la describa mejor, entre los dos grupos de humano. No hemos entendido, pues sí, es que lo he hecho
rápido. Entonces, en un típico dilema social se van haciendo decisiones y normal, clásicamente, después de cada decisión, a cada jugador de una pareja se le informa de cuál ha sido su propia decisión, que ya lo sabe, cuál ha sido su propio pago, pero también la decisión y el pago de su pareja, ¿vale? Porque al final, claro, tienen, los economistas lo usan para un juego racional, tienen que tener toda la información, qué es lo que les pasa a nuestros humanos en la full info, ¿no? Cada ensayo, cada ronda, tienen la información de su propia elección y pago, pero también la de su pareja. Pero como nosotros habíamos visto que en estudios anteriores los chimpancés no tenían en cuenta lo que hacía el otro, pues decidimos también añadir un grupo de humanos sin información, en la que solo tenían acceso a lo que habían hecho ellos y lo que habían recibido ellos. En cualquier caso, lo que reciben depende de lo que hacen las dos parejas, como hemos visto en la matriz, eso no cambiaba, simplemente no se le decía lo que había decidido el otro. ¿Vale? Bueno, estos son nuestros chimpancés, que son en Leipzig y que fueron 6 meses de test, entonces fue más duro. Y entonces, yo creo que mejor para enseñaros cuál es el setup general de los chimpancés, os voy a poner un vídeo. Pero voy a quitar el sonido porque soy un super alto. Bueno, está en portugués, pero mi portugués sucks. O sea, por favor, lo repites conmigo. Bueno, ni es brasileño, que será mucho peor. Sí, según los portugueses, lo peor. Bueno, entonces aquí tenemos a dos chimpancés. Están en jaulas distintas, pero ven perfectamente al otro y lo que decide el otro. Y estos son dos objetos que utilizamos para, en representación de las dos elecciones, cooperar y traicionar. Evidentemente los chimpancés no son conscientes del significado de esas dos acciones. Entonces yo le pido simultáneamente que me devuelva, esto es un gesto muy natural de su repertorio, que me devuelva un objeto. Aquí han elegido los dos el objeto que corresponde a cooperar y pongo la fruta en medio y se la doy a cada uno. En este caso han cooperado los dos. Devuelvo los objetos y un nuevo ensayo comienza. Entonces, en este nuevo ensayo, lo mismo, se les pide. En este nuevo ensayo han cambiado sus elecciones. Entonces, Cara, que es la chimpancé de aquí, ha optado por traicionar. Ahora veremos que el significado de lo que estoy diciendo no es lo mismo en humanos y que en chimpancés, porque ellos no saben lo que es traicionar. Entonces, en este caso, Cara se lleva 5 y luego se ha quedado sin nada. Es así de básico. Nos interesa si emerge comportamentalmente, no lo que entienden, no nos interesan si entienden o no entienden, sino que comportamentalmente si emerge la cooperación, ¿vale? Entonces, tanto humanos, estos son ejemplos de objetos que usamos, que son objetos que nunca han visto los chimpancés, ¿no? Tienen que ser objetos nuevos para que no arrastren sesgos o asociaciones pasadas. ¿Puedes explicar un poco? ¿Los objetos no tienen ningún valor, ningún sentido para ellos? Nada. ¿Nada? ¿No nos sienten como los sentidos? Pues al principio, aleatoriamente. De hecho, no se les entrena, no se les hace pretest, simplemente empiezan a jugar y van descubriendo la matriz de pagos. Anda, pues yo devuelvo esto y mi compañero devuelve lo otro. Ah, pues 3 y 3. Y además, esto también es importante, para los humanos hacemos lo mismo. No les decimos cómo están jugando, no les decimos que esto es cooperar y esto es traicionar. Le ponemos, hacemos un juego de ordenador para humanos, si queréis luego lo discutimos, y le ponemos las imágenes de los objetos que han utilizado los chimpancés. Y les decimos, tú decís sí, o sea, lo que tú obtengas depende de tú y tu pareja, punto. Y o elige la cosa, la bici y la alarma rara. Y van descubriéndolo, ¿vale? Vale, entonces, ¿qué tal de tiempo voy? ¿Qué tal voy de tiempo? Vas, que te quedan 15 minutos. Vale.
Vale, entonces vamos a empezar viendo, y a lo mejor aquí he puesto muchos resultados, y entonces me cortáis si veis que son demasiados. Vale, pues me voy a ir súper rápido. Vale, vale, vamos a empezar viendo la proporción general para cada grupo y en cada juego de elegir el objeto de cooperar. Yo lo he puesto aquí como proporción general de cooperación, entrecomillado. No estamos hablando de que comprendan que la cooperación es una acción que depende de dos personas que están buscando un objetivo común. O sea, es la cooperación exclusivamente comportamental. ¿Vale? Entonces, ¿cuántas veces han elegido el objeto de cooperar? Entonces, tenemos los tres grupos. Vamos a empezar por los humanos en Fully. Bueno, como sabéis, tenemos los dos, en cada grupo de participantes, tenemos la mitad que han empezado con el prisionero y la otra mitad con el juego de gallina. Y lo que vemos en los humanos con acceso a la información de sus parejas es que hay un efecto del orden de presentación. Es decir, siempre cooperan más en el segundo juego que en el primer juego, independientemente del juego que sea. Es como si lograran superar las restricciones asociadas a cada juego y aumentaran siempre su cooperación. Muy propio de los humanos. Bueno, la verdad que me siento muy mal diciendo esto por lo de ayer, pero es verdad, esto es muy propio de los humanos. ¿Qué pasa si nuestro grupo de sin información? Bueno, lo que vemos es que son más rígidos porque solo reaccionan al tipo de juego. Cooperan más en el juego de gallina que en el juego de ¿entendéis estos? ¿Sí? O sea, es la probabilidad de haber cooperado. Aquí han cooperado el 20% de las veces y aquí la mitad de las veces, ¿vale? Entonces lo que vemos es que en el juego de gallina cooperan más independientemente del orden que en el del prisionero. Tampoco es que tengan unos niveles de cooperación terribles. Y por último, ¿qué les pasa a nuestros chimpancés? Pues mira, estos resultados me han vuelto loca hasta hace muy poco que de repente logré darle sentido. Pero estos son datos que recogimos hace 3-4 años y que yo he sido yo trabajando 3-4 años intermitentemente. Bueno, pues lo que pasa es que los chimpancés cooperan más en un orden de presentación que en otro. Es decir, cooperan más cuando el juego de gallina va primero que cuando va primero el dilema del prisionero. ¿Qué pasa de esto? Vale, voy a poner esta y otra más y ya dejo los resultados. Entonces, aquí comparamos la cooperación por cada grupo. Y estos son los estimados, ¿vale? Hacemos un modelo y los estimados, las medias estimadas son las que están ploteadas aquí. Entonces, aquí lo que vemos es que cuando en el orden de dilema prisionero juego de gallina, los chimpancés y los humanos sin información lo hacen muy parecido. De hecho, como indican los intervalos de confianza, están sobrepuestos. Entonces lo hace muy parecido, cooperan significativamente menos que los humanos en Full Info y tienen una tendencia casi idéntica. ¿Y qué pasa en el otro orden de presentación? Pues salvando las distancias, algo lo opuesto. Los chimpancés lo hacen casi tan bien como los humanos en la Full Info, con diferencias, pero los intervalos de confianza están sobrepuestos. Entonces, en el juego del gallina, estos son los chimpancés, los azules, los Full Info casi llegan a los niveles de cooperación de los humanos y en el dilema del prisionero lo hacen muy parecido, siempre por encima de los humanos sin información. Es decir, que parece que hay un efecto del orden que hace que en un orden pues, actúen como humanos tontos y en un orden actúen como humanos listos, humanos con que tampoco lo diría, humanos con información o humanos sin información. Y las tendencias a lo largo del tiempo también confirman estos resultados. Los dos grupos de humanos comienzan a cooperar a niveles parecidos al principio de los dos órdenes, pero rápidamente se separan,
esto es precioso, esta es preciosa. Entonces, los humanos con información rápidamente aumentan su cooperación exponencialmente y la mantienen alta, ya en el siguiente juego, más o menos, bueno. Mientras que los humanos sin información constantemente disminuyen su cooperación en todos los juegos. Y entonces, en este orden, en línea con los datos agregados, lo disminuyen hasta los niveles bajos de los chimpancés, y en este orden, los humanos con información lo aumentan hasta llegar a los, y sobrepasar, pero muy parecidos a los, proporción media de cooperación de los chimpancés, ¿no? ¿Qué me queda? ¿Perdón? Son las 12 y 5, pues... Vale. La conclusión final, pues, para que va. Cuando hay muy tarde al café, pues... Sí. Vale, entonces, ¿cuáles son nuestras conclusiones? Al menos comportamentalmente, quiero insistir en los datos que nosotros no podemos en este estudio abordar los mecanismos o las causas psicológicas de ese comportamiento, al menos comportamentalmente, tanto humanos como chimpancés son capaces de estabilizar cooperación, la cooperación. Sin embargo, es posible que la manera en la que lo hacen difiera de manera significativa. Mientras que los humanos, el acceso a la información es lo que hace la diferencia, y esto es un resultado que en economía experimental se ha visto y documentado mucho, no me ha dado tiempo a contarlo, pero el acceso a la información en humanos les permite desarrollar estrategias recíprocas. No sé si os suena el tit for tat, pero en el contexto del dilema del prisionero, es una de las estrategias que permiten preservar la cooperación. Yo hago lo que tú has hecho antes, entonces eso al final, con ciertas, al final es, hace escalar la cooperación y mantenerla, estabilizarla, ¿no? Y eso es lo que se ve en nuestros humanos es, con información. En cambio, los chimpancés, que quiero reiterar, tienen acceso al mismo tipo de información porque están viendo lo que han devuelto a la pareja, como habéis visto en el vídeo, están frente a frente, ven perfectamente lo que obtiene y lo que ha hecho la pareja, no desarrolla ninguna estrategia recíproca. Sin embargo, llega a los niveles altos de cooperación de los humanos con información cuando tienen una primera experiencia con un contexto de bajo riesgo de ser explotado, como es el juego de la vida. Es decir, cuando tú te expones primero a un entorno en el que las reglas del juego, y esto se puede aplicar ya no solo por, más allá de los juegos de dilemas sociales, sino en general en las sociedades, en que las reglas del juego hacen de la cooperación una opción ventajosa, una opción buena, pues eso lo propagan a otros contextos que pueden ser más restrictivos. Entonces, esto es un efecto que ha sido documentado en jugadores humanos y en simulaciones teóricas, y que, bueno, esta es la primera vez que lo encontramos en humanos, y este efecto es lo que hace que en un orden determinado, con un contexto más relajado delante, los chimpancés no tengan nada que envidiar a la cooperación humana cuando están en el fulimbo. Pero también el otro lado de la moneda es cierto. Cuando tú te expones a un contexto restrictivo, te vuelves paranoico y eso impide que haya futura cooperación en contextos más relajados. Yo creo que lo voy a dejar aquí. Porque, sí. Vale. Tengo una pregunta. Bueno, los chimpancés están viendo lo que hace el otro, cosa que los humanos no hacen. Sí. Se les informa, sí. Se les informa después, pero no están viendo qué va a entregar. Es cierto. No están viendo qué va a entregar. Entonces, es cierto. Si uno hiciera con humanos el escenario de los, digamos, de vídeos donde uno está viendo, yo intuitivamente diría, uno va a esperar lo que va a hacer el otro y quizás en el último momento, para explotarlo, va a cambiar la ficha porque, ah, va a entregar esa, entonces yo entrego esto.
Eso podría pasar. O sea, tú propones que en la condición exacta la de los chimpancés serían más estratégicos y menos cooperativos. No, lo que yo pienso es que los humanos, al ver que el otro va a hacer tal cosa y yo lo puedo explotar haciendo tal otra, lo intentarían. Lo que quiero preguntar es si los chimpancés, aparentemente los chimpancés, porque si no lo hubieras reportado, sí, nunca jamás estuvieron al tanto de lo que estuvieron, estaban pendientes, pero es que no tomaban esa información. Bueno, estaban pendientes, registramos las miradas y si había sincronía en la retorno, pero no lo tenían en cuenta, no se coordinaban con eso. Pero estoy de acuerdo contigo, lo que pasa es que en el dilema del prisionero iterado, lo más estratégico es una tit for tat. O sea, ya están siendo muy estratégicos los humanos. Lo mejor es yo empiezo cooperando y luego te imito. Si tú lo haces bien y me sigues cooperando, yo también voy a seguir, porque está en mi beneficio a largo plazo. O sea, están siendo estratégicos ya. Pero no es eso lo que, digamos, yo entiendo eso de que están siendo estratégicos cuando tú no estás viendo lo que el otro va a hacer. En el momento en que vas a cooperar, entonces lo mejor que puedes hacer es copiar lo que hizo el otro antes y a veces castigarlo si no cooperó, sí, sigue no cooperando. Pero cuando tú estás viendo, tienes el problema de que, digamos, si el otro va a entregar la ficha de cooperar, aunque estés repetido, en un idioma repetido, y tú estés viendo que la va a entregar, tú puedes para empezar a entregar la otra, o sea, esperas a que el otro decida primero para poder hacer la jugada, sí, más ventajosa en el momento. Pero esa no es la jugada más ventajosa, repito, porque tú anticipas que va a haber otras interacciones. Entonces, claro, si tú me fastidias, o sea, si yo te fastidio, lo más probable es que tú me termines fastidiando y al final nos quedamos en ese equilibrio de Nash que es 1-1. Entonces, entiendo tu punto. Y de hecho hay estudios que se llama asincronía. Dilema del prisionero asincronía. Asincronía. No, sí, o sea, asincronía, ¿cómo se dice? Asincronía, como no hay fuerza, ¿cómo se dice? O sea, sí podría pasar eso. Sí, de que yo secuencial. Espero. Yo espero lo que va a ser el otro para saber. Porque ahí no hay tit for tat. Sí, porque en el secuencial el tit for tat está medido no con el ensayo anterior, sino con si tú eres el primero en dar el objeto, o sea, en elegir, yo el tit for tat estoy encima de esa primera elección tuya. Si no, tenemos 5 personas, que es muchísimo. Bueno, que luego hay café, ¿eh? Pues rápido, ¿podemos ver los márgenes predictivos esos? ¿Estos? Sí. Nuestra siguiente pregunta, a ver si... Esto no sé si se ha entendido muy bien. ¿Sí? Los trials, ¿no? Esto es por bloques, porque eran 150 trials y entonces lo he juntado en bloques de 10 rounds. Y esto es la probabilidad de cooperar y por tiempo, ¿no? Sí. Me ha ido lo que quería decir, pero algo sobre que vamos al café, ¿sí? Se ve que no hay aprendizaje, sí, en los chimpancés. Es impresionante que los chimpancés cambien abruptamente sin mucho aprendizaje, pero también se ve un efecto de orden en los chimpancés, ¿no? Claro. ¿Y eso qué explicación tiene? O sea, el efecto de orden es la clave, en realidad. Es cuando los chimpancés experimentan un contexto en el que la cooperación es ventajosa, experimentan también altos niveles de cooperación y los transfieren, más o menos, que si hay diferencias, al otro juego. Es decir, para los chimpancés lo que les ha pasado en el primer juego marca cómo van a jugar.
Es lo que ponía antes de behavioral spillovers, que es propagación de conducta o transferencia de conducta y tal. Entonces, una primera exposición en algo relajado les permite mantener la cooperación en contextos más restrictivos, mientras que una experiencia de traición mutua les impide llegar a niveles de cooperación alto en un juego en el que se espera más cooperación. Entonces esa es la explicación, es que es un mecanismo, debe ser un mecanismo súper sencillo. No es grandes capacidades cognitivas para anticipar y coordinar, sino con un mecanismo sencillo se puede llegar a un nivel de cooperación parecido al humano. Esa es mi argumentación. Yo quiero preguntar que, bueno, esto no lo había entendido, ahora creo que lo entiendo un poco. Ay, perdón, es que no, sí, he puesto mucho dato y he borrado. No, eso es muy variado. Y luego te quería preguntar cómo elegir las parejas, si elegís algún criterio para los que ya tienen relación entre ellos. Sí, muy, muy buena pregunta. Sí, de hecho no se puede usar chimpancés que no se conozcan entre ellos porque se matan, me matan a mí, o sea, se montan chocho. Entonces, lo que se hace es utilizar parejas que se saben que tienen tolerancia social. Los chimpancés no son muy tolerantes socialmente, es decir, no toleran bien estar con alguien que no les cae bien, que no le cae bien cerca. Entonces, se elegía parejas tolerantes, que podían ser familia, madres, hijos, madres, hijas, amigos, de la misma edad, de edad diferente. O sea, nuestra muestra sociodemográfica es un popurrí, pero es que es lo que había. Sin embargo, perdona, el rango social de los chimpancés no predecía, es decir, no explicaba si cooperaban o no. Eso también me lo preguntan mucho, o sea, porque claro, los chimpancés son muy jerárquicos. Normalmente el problema que tengo es como... Se puede decir que las evidencias que de que los chimpancés parece que colaboran en el medio natural, pero luego no se consigue trasladar al laboratorio, pues si está relacionado con estas cosas, pues bueno, aparte de por el naturalismo que puedan tener los escenarios, sino porque lo mismo colaboran, pero colaboran con quien colaboran y entretienen. Sí. Porque son amigos. Lo que pasa es que estos son grupos que llevan 25 años juntos. O sea, son grupos de amigos que, bueno, de amigos, son grupos, algunos amigos y otros no, que llevan 25 años juntos. Lo que parece, o sea, esa diferencia de resultados parece estar debida a que cuando lo ponemos en laboratorio es que estamos viendo qué mecanismos están detrás. Pues esa diferencia entre la naturaleza y el laboratorio puede ser a que los mecanismos para cooperar que utilizan la naturaleza son muy simples. No necesitan, no es como la cooperación humana que está basada en... O también porque lo que encuentran en la naturaleza verdaderamente se va, sí, pasa a un contexto, sí, social de bajo riesgo. Indeed. No se encuentran con un dilema en el género así. Sí. La naturaleza simplemente es algo casi espontáneo mientras no hay hacer cálculos. No, evidentemente. Que también me pone en el... Pero nosotros lo hacemos. Ya, claro. Lo que lo haría mejor a los chimpancés a veces. Me pone un poco nervioso que parece que pintan a los chimpancés como malos y solo colaboran cuando les interesa. Pero esto lo que muestra es que los que son maquiavélicos son los humanos, que colaboran cuando calculas y... Ah, sí, sí, claro. Yo no estoy diciendo, o sea, que seamos buenos cooperadores, no estoy diciendo que sean mozartistas. Que seamos buenos cooperadores. No, no. Sí, sí. Sí, bueno, lo primero, muchísimas gracias por la ponencia, la verdad que fascinante. Yo no tengo casi ni idea de estas cosas, lo he empezado a leer, pero me parece interesantísimo. Lo primero que quería comentar es que, en fin, sin demérito de todo lo demás que se ha dicho, yo creo que cada cosa tiene su sentido, su importancia y su valor. A mí me parece que estos experimentos reales sí que yo creo que nos pueden decir más, ¿no? Porque los otros experimentos de los que hemos hablado no dejan de ser encuestas que a mí se me hace difícil sacar unas conclusiones definitivas sobre ellas. No digo que no tenga valor para nada, me parece todo esto interesantísimo, pero yo creo que cuando, por ejemplo, volviendo a las ponencias anteriores, se hablaba de las encuestas, de los cuestionarios que se hacían, me parecía más difícil saber si eso se trasladaba a un contexto real. No sé si me explico. O sea, al final, si te preguntan si vas a tirar al problema del tranvía, si vas a tirar a un gordo, pues bueno, tú puedes decir que sí, otra cosa sí lo harías, ¿no? Claro, o sea, experimentar esto, pues
tendría unos dilemas éticos matar a personas solo por experimentar, pues... Pero pues habla de la realidad virtual, ¿no? No nos dejan, no sé. Esto es fatal. Desde mi gran, y bueno, no, pero quiero decir que en este caso sí que incluso con seres humanos se ponen otra serie de dilemas que yo creo que nos dan una muestra muy interesante. Bueno, un comentario general que seguramente esté equivocado, porque como ya digo, yo soy nuevo en esto y no tengo ni idea. Pero bueno, te quería hacer una pregunta, bueno, sobre todo basándome también en este esquema, y ya digo que sin desmerecerlo o lo que sea la, los resultados y demás, pero a mí la impresión que me da, sabiendo el, sobre todo las líneas azules, ¿no? Lo de los chimpancés, me parece que hay tantísimos altibajos que sacar una conclusión clara de esto es muy complicada, ¿no? Sí. Y a mí lo que me sugiere es si no estaremos intentando aplicarles este concepto de cooperación humano tan complejo, tan rico, algo que los chimpancés solo pueden acercarse de una manera muy imperfecta, ¿no? O sea, yendo al ejemplo concreto, ¿no podrá ser que cuando nosotros les estamos aplicando o estamos pensando en términos de dilema de prisionero, ellos solo vean una correlación de que si doy el instrumento blanco cada X tiempo al final veo que gano 3, mientras que si doy el uno muchas veces me sale 1 y ellos no van más allá de eso, sino que simplemente dicen, bueno, pues al final acabo dando este porque me parece que me da más, pero de una manera muy vaga y no tan concreta como nosotros? Sí, sí. Pero no hay que desmerecer ese tipo de cooperación. O sea, primero, tienes toda razón, y la variabilidad que hay en mis datos de chimpancés se debe en parte porque tengo muy poca muestra, porque al final en cada orden solo tengo 3 parejas. Y luego porque los chimpancés son más erráticos, entonces no se ve una clara línea de aprendizaje, evidentemente. Las conclusiones que sea, como ahora hay que publicar y sacar conclusiones que afecten a tu día a día, pues tienes que buscar, pues esas son, pero evidentemente esto se tiene que seguir probando. Yo creo que además este tipo de estudios es relativamente fácil de implementar en nuevos humanos. Volviendo a lo del chimpancé, ese es precisamente mi argumento. Sí, sí, está claro que nuestras habilidades, motivaciones para cooperar, comunicarnos y tal, superan la de cualquier otro. Estupendo, fenomenal, con esta evolución, lo que tú quieras. Pero, perdona, es que el resultado, el outcome de cooperar se puede obtener de muy distintas maneras y ni siquiera tienes que tener en cuenta al otro, porque las bacterias, hay estudios que saben resolver el dilema del prisionero mejor que los humanos. Entonces, aquí es un poco decir, no necesitas todo este bagaje cognitivo para ser eficiente en tu medio. Esa es la conclusión. Con mil pinzas por esto, claro. Pero sí, es un buen asunto. Sí, una cosa breve. Sí. Tenía clara la diferencia entre chimpancés y bonobos, ¿no? Sí. En cuanto a carácter. Ahora, estoy pensando en el experimento básico que vos mencionaste al principio, que simplemente implica cooperación cuando tiran de la cuerda. Sí. Lo vi en elefantes, lo vi con variantes en ratas, o sea, en diversos mamíferos. Cuando lo veía con primates, eran monos rhesus, o sea, no eran chimpancés, porque cuando lo vi cooperaban, los que muestra de Balmy. Sí, sí, sí. Porque me dijiste que no, entonces me creo una confusión. Pero sí, tienes la razón, ahí ya entra mi sesgo teórico, yo no estoy muy de acuerdo con Deval. Eso te quería preguntar, claro. No era mi segunda pregunta, pero era una duda que tenía. Es verdad que hay resultados firmes con algunas cosas, pero en general, perdona si a lo mejor mi sesgo ha hecho decir que los resultados son negativos, es que son incoherentes los resultados. En el grupo de Deval, los elefantes de Plotny, que lo vimos en el... perfectamente son capaces de coordinarse para tirar, lo replico a otro grupo, no, la cosa la repetina. No sabía. Entonces, no se sabe. No, o sea, además muestra una imagen demasiado cooperativa de la naturaleza. Yo creo que sí, a nivel teórico es muy interesante la argumentación de Deval. Ahora, su prueba y sus estudios son ingeniosísimas desde el punto de vista metodológico, pero no cuenta con todo el favor de la evidencia. Entonces, ahí, por eso ahí yo también. Hasta que no se pueda, ya sé que tenemos esa cosa de la replicabilidad y hay que replicar, pero es que hasta que no se pueda replicar bien, sobre todo cuando siempre se cuenta con tampoquitos sujetos. Quizás la ventaja de él es que descubrió que hay más cooperación de lo que se creía, eso, pero por ahí se aspira como cualquier tipo con su principio. Y lo segundo no es sobre tu trabajo, sino es egoísta. ¿Hay más primatólogas o primatólogos? Primatólogas. Gracias.